¿Qué pedo, traumadito de las letras? Ya llegó por quien llorabas. Te tenía abandonado porque, siendo una eminencia como soy, me piden en todo el mundo que alivie traumitas como los tuyos, pero ya estoy aquí. Así que agradécelo y ponte al tiro, papá. El pinche Israel por fin me llegó al precio. Así que hoy tienes el privilegio de escucharme responder al mensaje de uno que tiene nombre como de estrella de Hollywood de Región 4. Un tal Duban Steven Justre Vázquez. Dale, papá. El mensaje dice: buen día, quería preguntarle cómo hago para combatir la pereza a la hora de escribir una historia. Ya está. Y seguro que no escribió más porque le daba pereza. Además, día sin tilde, como sin tilde, bueno en minúscula y el punto final de vacaciones. Ahí va el muchacho y me deja un mensaje bien bonito y muy bien escrito con todos sus huevos. Hay que reconocer que si no se tienen ganas de aprender, no habrá forma de iluminar al mundo con joyitas como la de Duban. Ya no más por sus huevotes se merece este video. Ha tenido el valor de mostrarse tal cual, sin experiencia, pero ocupándose de comprender cómo Chihuahua es que tiene que enfrentarse al ejercicio de escribir. Porque a él, como a ti y como a todo wannabe letra herido, que le pasa que para poner sobre el papel esas palabras que le van a hacer salir del cajón y buscarse un huequecito en el rincón de una librería, pues tiene que desenfundar la espada y ponerse en pie de guerra contra el más grande enemigo de la escritura, de todo en la vida, la huevonería. En términos más finos es eso que nosotros, las eminencias, llamamos procrastinación, pero que solo usamos entre nosotros porque si no es como hablarte en chino. La huevonería, o pereza, o hacerte que la Virgen te habla, o echar el diálogo pendejo, es un fenómeno que ocupa y distrae a la inmensa mayoría de las personas del mundo, letra heridos o no. Y como tal, no deja de afectar a los wannabes que quieren brillar en el firmamento literario. Este es, sin duda, el mayor de los obstáculos para conseguir algo en la pinche vida. Porque a poco no es bien chingón quedarse toda la noche, hasta bien entrada la madrugada, enganchadísimo a Netflix. Y luego suena el despertador al otro día y no hay Dios que te haga despertar o despegar los párpados. O el clásico, voy a tomarme nomás una chela con mis compas y vuelves hasta tu casa hasta las tantas bien borracho y al día siguiente la cruda te nubla el sentido. Así como esperas a escribir, papá. Así como esperas hacer nada más allá de seguir siendo un wannabe, así de pretextos he escuchado ya. Que si tengo que entregar no sé qué pinches mames, que si tengo que ir al súper porque no tengo que tragar, que si mejor a fin de mes cuando me paguen, que si tengo una fiesta con mis amigos los borrachotes, otros wannabes que dizque escriben pero no más presumen que escriben, como tú, que si no es el mejor momento, que si mi mamá me obliga a tender la cama o mi marido me tiene todo el día metida en la cocina. Pretextos, pretextos, pretextos. Nunca faltan en la vida. Algunas veces la vida de tan culera, pues no más no da tregua y ahí sí, pues no queda otra, hay que chingarse. Pero la inmensa mayoría de las veces el problema eres tú y tu pinche huevonería suprema. Esos pretextos que usas son el 80 o el 90% de las veces mecanismos perfectos para distraerte de aquello que supuestamente quieres. Ahora hablamos de escribir, ¿no? Pues bueno, todo en tu pinche vida de pronto es más importante que escribir. Se te echa el universo entero sobre los hombros y por mucho que supuestamente quieres poner manos a la obra, lo único que pasa es que postergas y postergas hasta que te salen canas y de pronto te escuchas diciéndote a ti: ¡ay, si hubiera! Pero el hubiera no existe, chinga. Y como eres experto en poner excusas, dices cosas bellas como esta: no, es que yo ya no tengo edad para esas aventuras. Y así como llevaste una vida entera
en estado de pereza perpetua, te mueres perpetuando tu magnífica huevonería y fin de la historia. Pero no hay pedo, ¿verdad? Porque como las vidas se compran en el supermercado, solo hay una cosa que te puedo aconsejar, pequeño saltamontes. Piensa en lo siguiente. ¿Qué chingados quieres? ¿Por qué chingados quieres escribir? ¿Qué es lo que hay detrás de ese impulso? La verdad es que solo cuando sabes lo que quieres, y también sabes por qué lo quieres, entonces te pones a hacerlo en chinga y sin demora, sabiendo que, como no te actives, te carga la chingada. Por ejemplo, si hoy te enteras de que te queda solo un año de vida porque tienes una enfermedad culera y no hay forma de curarla, ¿te vas a quedar enganchado a Netflix hasta que te sangren los pinches ojos? ¿Te pasaría lo que le pasó al cabrón de Walter White en Breaking Bad? Y estoy segurísimo de que lo conoces, porque desde aquí puedo ver las ojerotas que tienes en los ojos de tanto tiempo que pasas frente a la tele. A todo nos gusta pasarlo bien. Y dedicamos tiempo a lo que nos gusta. Pero cuando nada nos apremia, ¿para qué apurar? Ni que se fuera a terminar el mundo mañana, ¿no? Tu problema, como el de casi todo el mundo, es que no tienes claro qué haces, para qué lo haces. Y tampoco tienes claro qué te impulsa a la acción. Es tan fácil como esto, o tan difícil. Porque si fuera fácil no estarías preguntándome cómo puedes dejar de ser un huevón profesional, ¿verdad? Para ir más al grano, si lo que quieres es averiguar cómo dejar de ser un huevón mientras escribes una historia, lo que debes hacer es pensar un poquito más sobre esa historia. Si no es mucho pedir y te da hueva también pensar, ya que no estás escribiendo, por lo menos, ¿no? Piensa, por ejemplo, ¿qué tiene esta pinche historia que me interesa y me atrapa? ¿Por qué quiero escribirla? ¿Qué es lo que pasaría si no la escribo? ¿Me puedo morir tranquilo si no escribo esto? Halla en tus ideas, en las acciones que componen esa historia en la que supuestamente estás trabajando, las razones que te anclan a ella. Y si te esfuerzas y no encuentras una sola, entonces esa es la causa de tu pinche huevonería. ¿Cómo vas a escribir si no te importa un pepino lo que escribes y para qué lo escribes? ¿Cómo escribir nada? ¿Cómo hacer nada si no hay una fuerza que te impulse? A veces, conociendo la raíz de esa fuerza, es suficiente. Y de pronto entiendes por qué chingados haces lo que haces y calculas la importancia vital que puede eso tener y las razones por las que deberías ponerte en chinga. La única forma de procurar que tus proyectos te apasionen es que te enfrentes a ellos con interés de verdad. Si no te importa y no sabes por qué escribes lo que escribes, ¿qué chingados estás haciendo? Vete a ver la tele. Si tus ideas no van a trabajar para ti, ve a Netflix y sigue comprando las ideas de otros que sí te estimulan y te entretienen y te interesan. Y sé un huevón gozoso que campa a sus anchas, pero sin angustias. Si no, sencillamente escribe. No lo pienses mucho, escribe. No vaya a ser que de tanto pensar te canses, te dé pereza. Si escribes y no te detienes, si escribes y reconoces en tus palabras una fuerza que te mantiene pegado al ejercicio de escribir, entonces da igual por qué y para qué lo haces. Si ahora no lo sabes, no importa. Lo que importa es que estás escribiendo. Ya lo sabrás después. Pero si te propones escribir y de la propuesta no pasas, y aún buscando razones para escribir, no las hallas, entonces deja de hacerte guaje, my friend. Que de esto a la huevonería hay un solo paso. Y más que escritor, pareces una estrellita marinera, un poser que va de escritor. Más te conviene buscar inspiración en otro lado, allí donde quizá encuentres esa fuerza que te arrojará sobre la hoja en blanco, porque de no hacerlo, muy pronto caerás en las garras de Netflix o el increíble y maravilloso algoritmo de YouTube. Y esos cabrones han invertido un chingo de tiempo, de esfuerzo y determinación sabiendo clarísimo por qué y para qué quieren atraparte. Y ya, gracias por confiar tu ignorancia en mi magnanimidad. Te ha compensado, como has podido comprobar. De nada. Y tú, poser que nomás ves pero no escribes,
Si te gusté, suscríbete al canal de este güey porque a mí me da hueva abrirme uno propio, ya que de hueva va todo esto. Deja en los comentarios tus traumitas literarios o escríbeme una carta a doctornarracion@gmail.com para que te dedique un vídeo chingón como este. Que a mí resolverte la vida no me da hueva. Dale me gusta y compártelo con tus amigos posers que van de escritores. ¿O me vas a decir que te da hueva? Yo soy el Doctor Narración, colaborador del Taller de Escritura Creativa de Israel Pintor. Y te suelto el comercial, porque si no lo digo, no me pagan. Escribe que la vida son 2 días y aún no eres nadie, güey. ¡Abur!